Culpan a Alexander Cetina Aguiluz, alcalde de Bacalar, de pavimentar calles de este municipio donde están sus propiedades, lo que ha sido calificado como una burla más de este alcalde que está peleado con todo su gabinete y también con los regidores. Román Guzmán González, presidente elegido Aarón Merino Fernández, señaló que solamente donde hay propiedades del alcalde o sus familiares, ordenó pavimentar las calles, pero donde no hay, ahí ni siquiera hay intenciones de hacerlo, e incluso, ante esta falta de proyecciones, se devolvieron 5 millones de pesos a la federación que bien pudieron haber servido para realizar este tipo de mejoras a las calles. Bueno, ahí lo tienen, ¿cuántos millones de pesos están regresando a la federación? No los quiso invertir porque lo cuestionaron. Resulta que todas las calles quiso las hizo sus propiedades. Y hoy, bueno, pues como ya lo regañaron, pues se molestó el niño, ya regresa el dinero y no va a construir. O ya no hay más calles en sus propiedades para construir. No, no es más que es una estupidez, es una aberración esto, de veras. Pues es que ya no tiene más propiedad, no alcanzó a comprar más, y bueno, pues ya no hizo y está regresando el dinero. De igual manera, dijo, algunos legisladores como son Javier Padilla Balam solamente están en busca de una posición política en el futuro inmediato y por tal no levantan la mano en contra para señalar lo que hace este alcalde en Bacalar. Y pasa Alex y no está haciendo nada. Ese hombre yo ni lo he visto, no sé dónde anda, no ha visto nada, no le interesa. Él está viendo su posición que viene y sus negociaciones con el gobernador y con la institución de a la que pertenece para ver cómo sigue su carrera política nada más. No está haciendo nada, esa es la verdad. Alexander Cetina Aguiluz es un militante de Nueva Alianza que llegó a alcalde, pero ha tenido el peor de los desempeños e incluso la peor de las relaciones con su cabildo y gabinete, pues está peleado con todos en el ayuntamiento de Bacalar y prueba de ello es la última sesión de cabildo que se realizó el pasado 30 de marzo, la cual fue abruptamente interrumpida y semanas después fue concluida. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivisión, Juan Pablo Hernández.